Le damos la bienvenida en Punto de Partida a Parque Calmayo, una hermosa localidad ubicada en el Valle de Calamuchita, y felicitamos a su presidente comunal, Fernando Delgado, y a su equipo que están multiplicando esfuerzo para darle una identidad turística a esta hermosa localidad. Hola chicos, Punto de Partida, muchísimas gracias. Mi nombre es Fernando Delgado, jefe comunal de la comuna de Parque Calmayo, situada en el Valle de Calamuchita, Sierras Bajas de Calamuchita. Para llegar a este lugar tienen dos opciones, la ruta complementaria S372, desde Santa Rosa a Calmayo aproximadamente 22 kilómetros, y desde San Agustín, misma ruta, 14 kilómetros hasta Calmayo. Si tenemos que hacer un balance, realmente a esta fecha estamos muy conformes, un balance para nuestra gestión positivo, teniendo en cuenta cómo encontramos esta comuna el 10 de diciembre. Encontramos una comuna que estaba comprometida con compromiso en las arcas de gobierno. La coparticipación la teníamos comprometida, habían cheques que habían sido emitidos, había que pagar automáticamente eso, después teníamos que rendir cuentas en distintos organismos del Estado provincial, no nos podían bajar fondos económicos desde ahí porque no había rendición desde el año 18 algunos, desde el año 16 otros, desde el año 2010 otros. Tuvimos que ir cubriendo todas esas cosas para poder estar al día y poder rendir con gobierno y poder recibir cada vez que nosotros necesitábamos dinero, poderlo hacer. Entonces, para nosotros fue un trabajo muy arduo rendir eso porque tuvimos que buscar documentación para poder comprobar y demostrar todo lo que se había hecho en su momento, que no era nuestra gestión justamente. Nosotros estamos en el medio de las sierras del Valle de Calamuchita, las sierras bajas, como habitualmente se dice. Tenemos la localidad de San Agustín y la localidad de Santa Rosa como principales. San Agustín, cabecera del departamento Calamuchita. Y después tenemos las bajadas. Son las tres localidades con las cuales nosotros nos comunicamos permanentemente. Calmayo cuenta con 140, 150 y va en crecimiento. Gracias a Dios, va en pleno crecimiento. Temporada alta podemos llegar al doble, sin contar lo que son los visitantes, el flujo turístico que tenemos.